Mirad lo que hago. ¡Qué chulo!
Reaver. Yeah.
Son los titanes. Se empiezan a mover. Están empezando a moverse. Al menos estos solo son piezas. Me parecían tan bonitos. ¿Quieres echar un vistazo? Supongo que estar enterrado en barro todos estos años lo ha mantenido en forma. Parece que esos goblins están intentando activarlo. Date prisa, Anak. ¡Deprisa! ¡Nak! ¡Ve a un lugar seguro! ¡Nak! Me alegro de que lo hayas conseguido. Yeah.
Es adorable que penséis que tenéis alguna posibilidad. Sigue luchando, Nak. No importa lo rápido que corras. Te atraparé. Es como aplastar una mosca. Sé bueno y no te muevas. ¡Qué escurridizo! Pero eso no te salvará. ¡La victoria será mía! ¡Deténlo, Nak! ¡Sí! ¡Sálvanos! ¡Mira! ¡Su pecho! Es hora de la venganza. Bien. ¿Cómo nos acercamos a ese titán? ¿Dónde está? ¡Te pillé! No seas tímido. Sal, sal de donde quiera que estés. Te pillé. ¡A por él, Nak! ¡Sal a jugar, Nak! Yeah.
Gracias, Nak. Gracias a todos. Vuestro trabajo ha salvado muchas vidas hoy. Estoy muy orgulloso de ti, Ava. Gracias, Xander. Pero no creo que estemos más cerca de detener a Gundahar. Sí, estamos como al principio. No creas. Cuando empezamos, ver a Nak machacando robots era más divertido. Sí. Estoy pensando... Aquí despertaron por primera vez, en nuestra excursión. Después despertaron en el valle, cerca de aquí. Y aquí es donde hemos luchado hoy con ellos. Esos lugares forman una especie de línea. Exacto. Despiertan en orden según la distancia al centro de control. Cerca, lejos, más lejos. Pero eso colocaría el centro de control en el océano. Es un viaje muy largo solo para seguir una corazonada. No estoy seguro. Por una vez estoy de acuerdo con Xander. Es una teoría muy interesante, Lucas. Pero debemos centrarnos en pistas más fiables. Me pregunto si Rainer. Un detector bien configurado podría encontrar... Sabes que siempre te apoyo, Lucas. Pero un centro de control situado en el océano... No parece lógico. En el monasterio hemos desarrollado nuestra tecnología pensando en el futuro. Vamos. Déjame mostrarte el mundo moderno, doctor. El mundo moderno. Sé que no es una gran pista, pero tengo un presentimiento, ¿sabes? Y quién sabe, a lo mejor acierto. No sería la primera vez que pasara. ¿Sabes qué? Tienes razón. Al menos mi idea se merece que la comprobemos. ¡Vamos! Gracias por la charla, tronco. Habéis tardado bastante. Bienvenida a bordo. Ese es mi Lucas. ¿Aún nada? No, nada. Pero sé que está por aquí. Puedo sentirlo. ¿Te dejas guiar siempre por tus sentimientos? Pues claro. ¿Tú no? Creo que ahora sí. Es solo una nube. ¿Estás seguro? Tienes razón. Echemos un vistazo. Una isla con una torre. Eso es, una torre gigante de metal. Xander estaba sorprendido de que lo hayamos encontrado. Y solo he necesitado 3 intentos. 4. Pero ¿quién lleva la cuenta? Ahora, a encontrar a Gundahar. Cuando Xander llegue, estará orgulloso de nosotros.